Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. En esta ocasión estamos en una sesión del curso Introducción a la Probabilidad y a los Procesos Estocásticos. Y hoy quiero hablar de un resultado que se conoce como la ley 01 de Kolmogórov. Entonces vamos al pizarrón y continuemos trabajando. Ok, entonces el teorema, recuerden que estamos hablando sobre procesos de Markov, y este teorema lo que nos dice es lo siguiente. Esta es la ley 01 de Kolmogórov. Entonces, si tenemos N1 hasta N2, etcétera, una sucesión de variables aleatorias independientes, definimos tau, una sigma álgebra dada por la intersección de las taus is, hasta infinito, donde la tau i es la sigma álgebra generada por eta i más 1, etc. Entonces, la prueba de A o es 0 o es 1 para cualquiera en la intersección, es decir, tau es la intersección de todas las taus is, en la intersección de todas esas taus is. Entonces vamos a ver cómo lo probamos. Vamos a tomar A en la intersección y definimos xi n igual a la esperanza de la indicadora de la A dada fn, con fn igual a la generada de eta i hasta eta n. Esta de aquí es una martingala uniformemente integrable. Entonces, si n converge a xi en L1. Y por el último teorema que vimos, la esperanza de xi dada fn es lo mismo que la esperanza de la indicadora en A dada fn. Para toda n, ¿no? Ahora, tanto xi, que es el límite de las xi n, y
la indicadora en A son funciones medibles, son, perdón, conjuntos medibles. Respecto a son F infinito medibles. ¿Y quién es F infinito? Pues es la sigma álgebra generada por todas las etas is. Ahora, consideremos una familia G grandota, digamos. Son las B's en F tales que la integral sobre B de xi respecto de P es igual a la integral sobre B de la indicadora en A respecto de P. ¿No? Esta de aquí es una sigma álgebra. ¿Qué contiene? A la unión de las F is. ¿No? Sobre todas las is. Por lo tanto, la F infinito está completamente contenida en la familia esta G grandota. Y por lo tanto, la xi debe ser igual a la indicadora en A, casi donde sea, o casi seguramente. Vale. Ahora, ya estamos seguros de que esos son iguales. Entonces, ahora, como eta j es una sucesión de variables aleatorias independientes, entonces las fn's, que son sigma álgebras, y las tau n's también son independientes. Okay. Ahora, la indicadora en A es tau medible e independiente. Entonces, como es tau medible, perdón, debe ser independiente de las FN's. Así, es independiente de FN. Para cualquier n. Por tanto, por lo que la xi n es igual a la esperanza de la indicadora dada f n, pues es simplemente la esperanza de la indicadora, ¿no? Que no es más que la proba de A. Casi seguramente.
Así que el límite cuando n tiende a infinito de las xi n es igual a xi debe ser constante. Pues es la prueba de un conjunto. Y P de A debe pertenecer a 0 o a 1. O sea, debe ser igual a 0 o 1. Casi donde sea. O casi seguramente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que la P de A, ¿no?, la xi n cuando tomamos el límite, pues va a ser la indicadora, ¿no? Casi seguramente, ¿no? Y si es la indicadora, pues es 1 o es 0 y se acabó, ¿no? Y esto prueba el resultado este de Kolmogorov. Entonces ahora sí, hablemos de cadenas de Markov. Hasta ahorita pues hemos estado construyendo estas otras conceptos de Martín Galas y demás, y vamos a usarlos ahora para hablar de cadenas de Markov. Entonces pensemos en el siguiente problema. Supongamos que en una casa, por alguna razón, solo existe la posibilidad de usar una línea telefónica, ¿no? Y que viven ahí pues más de 4 personas. Entonces puede volverse un lío usar la misma línea telefónica todo el tiempo, ¿no? Por alguna razón son personas que detestan a las compañías de teléfonos celulares y entonces no usan teléfonos celulares, pero se les puede encontrar llamándoles por teléfono. Y entonces uno puede pensar, ¿a qué hora puedo hacer alguna llamada o recibir alguna llamada, ¿no? Entonces, supongamos que si el teléfono está libre durante un periodo de tiempo, en el enésimo minuto con probabilidad P va a estar ocupado, al menos durante otro minuto. Si el teléfono ha estado ocupado en ese minuto enésimo, entonces probablemente puede estar desocupado con una proba Q. ¿No? Entonces digamos que P es la proba de que la línea esté ocupada al enésimo minuto, y Q sería la proba de que se desocupe, dado que estuvo ocupada en el enésimo minuto o hora o lo que sea, ¿no? Como sea que estemos midiendo el tiempo. Y pues bueno, claramente la Q pues no necesariamente es 1, pero no necesariamente cero, ¿no? No tenemos más para decir. Entonces, este tipo de eventos, de experimentos, los podemos describir con cadenas de Markov, ¿no? En las cadenas de Markov, la propiedad que vamos a tener es que la probabilidad de que el sistema esté en estado, en algún estado, va a depender del estado en el que estuvo inmediatamente, en el minuto inmediato o en el momento inmediatamente anterior, ¿no?
en el tiempo inmediatamente anterior. Entonces digamos que AN, en este ejemplo chafa, es el evento de que el teléfono, de la línea de teléfono esté libre. Línea desocupada. Al tiempo N, ¿no? Y digamos que BN, pues es su complemento, ¿no? Es omega menos AN. La proba de que la línea esté ocupada en el tiempo N más 1, dado que estuvo desocupada en el tiempo N, pues va a ser P. Y la proba de que esté desocupada en el N más 1, dado que estuvo ocupado en el tiempo N, va a ser Q. Y entonces vamos a definir una sucesión de variables aleatorias descritas como sigue. Si supongamos, ¿no?, que la P en el tiempo 0 para A es 1, ¿no? Está desocupada la línea al principio de lo que estamos midiendo. Y entonces vamos a decir que el elemento X0 de nuestra sucesión de variables aleatorias va a ser 1. Y la XN va a estar dada por la proba de AN, ¿no? Entonces, XN más 1, que es la proba de que ocurra AN más 1, pues va a ser la proba de que ocurra N más 1, dado que estaba desocupado, por la proba de haber estado desocupado, más la otra posibilidad, ¿no? Por la proba de estar ocupado. Y en este caso vamos a tener 1 menos PXN más Q por 1 menos XN igual a Q más 1 menos Q menos P por XN. Entonces, siempre estamos, vamos a estar como en este juego recursivo, ¿no? Ahora, por un momento, supongamos que XN converge a una variable aleatoria X, y entonces la X va a ser Q más 1 menos Q menos P por X, y podemos escribir la X como Q sobre P más Q. Ahora, Q sobre Q más P es igual a Q más 1 menos P menos Q por Q Q más P, ¿no? O sea, nada más sustituyendo en la X en nuestra expresión anterior. Y entonces vamos a observar que XN menos Q sobre Q más P es una sucesión geométrica. Para toda N, ¿no? Y entonces XN menos Q sobre P más Q es igual a 1 menos P menos Q a la N por X0 menos Q sobre
Q más P, ¿no? Y si como supusimos X0 es certero, entonces Xn va a ser Q sobre Q más P más P sobre Q más P por 1 menos P menos Q a la N. Ahora, esto lo podemos reescribir de la siguiente manera. Dado que xn más yn es igual a 1, hacemos xn más 1 igual a 1 menos p xn más qyn. Yn más 1 igual a p por xun más 1 menos qyn. Y matricialmente podemos reescribirlo. Escribimos xn más 1, yn más 1, es igual a 1 menos p, q, p, 1 menos q, por xn, yn. Entonces, a esta cosa de aquí, vamos a llamarle una matriz de cambio de estado o de transición de estados. ¿No? Lo que estamos diciendo es que puedes estar en el estado P o 1 menos P o Q o 1 menos Q, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, con esto definimos una cadena de Markov. Vamos a definir, supongamos que S es un conjunto a lo más numerable y tenemos un espacio de prueba. Dado, ¿no? Una sucesión en ese espacio de variables aleatorias xn es evaluadas, es decir, son funciones que van a ir a dar a S, es una cadena de Markov. Sobre S, sí, para cualquier n en n, y S en S, la prueba de que xi n más 1 sea igual a S, dado que ocurran xi 0 hasta xi n, es la prueba de que si n más 1 ocurra, perdón, si n más 1 sea S, dado que ocurre si n. A esta cosa de aquí se le llama propiedad de Markov. Y lo que nos está diciendo es que el proceso no guarda memoria de los estados anteriores, solamente del estado anterior, y las demás no son relevantes, ¿no? Si se fijan, otra cosa que hay que observar es que esta matriz de transición de estados suma 1 en los
que en las columnas, ¿no? La traspuesta de esta suma 1 en los renglones, ¿no? Esas se les llaman matrices estocásticas. Pero bueno, por hoy parémosle aquí y vamos a ver algunas propiedades de cadenas de Markov en la siguiente sesión.